The holidays start here at Baker's with a variety of options to celebrate traditions old and new. Whether you're making a traditional roasted turkey or spicy turkey tacos, your go-to shrimp cocktail, or your first Cajun risotto, Baker's has all the freshest ingredients to embrace your traditions. Baker's, fresh for everyone. And right now, you can save when you shop your faves. Just buy 6 or more participating sale items and save 50 cents each with your card. Baker's, fresh for everyone. En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Payarruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de 20 preguntas existenciales, un libro escrito por Francesc Miralles. Antes de empezar, comentarte que acabo de lanzar mi primer libro propio. Después de leer y de resumir cientos de libros sobre crecimiento personal, he querido sintetizar todo ese conocimiento y lanzarme a hacer realidad otra de mis grandes pasiones, la escritura. El título del libro es Libre, Saludable y Feliz. Técnicas y hábitos diarios para decir adiós al miedo, ponerte en acción y mejorar tu vida. Y lo puedes encontrar ya en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de 20 preguntas existenciales. El libro nos dice que existen dos tipos de personas: las que no se cuestionan nada y se dejan arrastrar por la inercia, y las que tienen el valor de hacer un alto en el camino para plantearse preguntas incómodas. Desde esa inscripción en el oráculo de Delfos, Conócete a ti mismo, que invitaba al autoconocimiento, seguimos interrogándonos sobre quiénes somos. Y la respuesta no es ni nuestro nombre, ni nuestra profesión, ni nuestra familia. Las personas morimos y renacemos muchas veces a lo largo de una misma existencia, porque somos nosotros y nuestras circunstancias, como decía Ortega. Al cambiar nuestra situación, al cambiar nuestros afectos, de alguna manera también cambiamos nosotros. El sí mismo tampoco es algo que uno encuentra, sino algo que uno crea. Y esta es una excelente noticia para todos aquellos a los que nos gusta el desarrollo personal, porque aunque no sepas exactamente quién eres hoy, sí que puedes decidir quién quieres ser a partir de ahora. Si dejas de ser quien eras y te atreves a vivir como alguien distinto, totalmente enfocado en aquello que quieres lograr, entonces todo cambia. Una de las reglas básicas para vivir bien es encontrar un propósito de vida, una tarea significativa que nos impulse. Son miles, millones de personas los que van y vuelven del trabajo todos los días por pura inercia. Lo que están haciendo ha dejado de tener sentido para ellos y aún así lo siguen haciendo. En psicología hay una expresión para definir esta situación, que es la de despido interior. Es aquella situación en la que nuestro cuerpo sigue yendo al trabajo, pero la mente y el corazón ya no están allí. Y es que el interés principal del ser humano no es hallar el placer o evitar el dolor, sino encontrar un sentido a la propia vida. Si tenemos un propósito, encontraremos la manera de seguir adelante más allá de las circunstancias. Para identificar esa misión o ese propósito, piensa en la actividad que más te hace fluir, hasta el punto de que pierdes la conciencia del tiempo, olvidando cualquier problema o cualquier angustia. Explora tus talentos, en qué medio, en qué situaciones te desenvuelves mejor que en ningún otro. Puedes también trabajar desde la negatividad, a través de lo que no te gusta, que seguro que es algo que tienes muy claro, también puedes llegar a lo que sí te gusta. Y sobre todo, recuerda quién eras. Los niños nunca están desconectados de sus talentos y de sus pasiones, así que te será útil recordar quién eras, qué te gustaba y qué querías del mundo cuando eras un niño. Otro punto importante es hacer lo que hay que hacer, pasar a la acción. Podemos esperar a que la situación económica mejore o a que aparezca esa persona que nos completará,
pero esa es una actitud pasiva. Las personas que tienen esa actitud pasiva caen en algo que se llama parálisis por análisis. Y esa parálisis por análisis lo que te hace es ser o dejar de ser dueño de tu destino. Esas personas, al no tomar la iniciativa por miedo a equivocarse, siempre van a remolque de los acontecimientos. Y sí, a lo mejor tomas la iniciativa y te equivocas. Todo el mundo se equivoca alguna vez. Lo primero que debemos hacer es desprendernos de esa culpa por habernos equivocado, porque siempre actuamos conforme a la sabiduría que tenemos en cada momento. Es decir, que no nos tenemos que sentir culpables por habernos equivocado si lo que hicimos en ese momento lo hicimos con la mejor de nuestras intenciones y con el mayor de nuestros conocimientos. Efectivamente, hay muchos motivos por los que deprimirse si uno se ocupa de buscarlos. No se trata de negar todo lo malo que pasa en el mundo, todas las calamidades, todas las tragedias, pero nos será más útil centrarnos en aquello que está bien. Y es que, exceptuando el cambio climático, el mundo tiende lentamente a la mejora en casi todos los aspectos. Estamos viviendo en la era más rica, más segura y más saludable de la historia. Y sin embargo, muchas personas tienen una visión muy pesimista de las cosas. Y esto pasa por dos motivos. El primero es porque el miedo se usa en los medios de comunicación como un mecanismo de control, pero también porque los pensamientos negativos son mucho más útiles para la supervivencia. Es una cuestión evolutiva. Muchas de las cosas que pasan no nos gustan, nos provocan dolor. No podemos evitar que esas cosas pasen, pero sí qué hacer con esas cosas. Sí que podemos decidir qué hacemos con esas cosas que nos pasan. Nuestra responsabilidad, por tanto, es decidir qué hacemos con lo que nos sucede. Hace más de 2000 años, Buda ya decía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es algo omnipresente en nuestra vida, va a estar ahí sí o sí. La enfermedad, el envejecimiento, la muerte, todo eso está siempre ahí. Lo que distingue a unas personas de otras es cómo los abordamos. Hay gente que decide sufrir y gente que no. Buda también dijo que la semilla de todo dolor es el deseo, en cualquiera de sus formas. El deseo de tener lo que no tengo, el deseo de no tener lo que sí tengo, o el deseo de que el mundo sea distinto a lo que es. El síndrome de querer siempre más nos hace sentir que tenemos menos de lo que merecemos, lo cual dispara nuestra ansiedad. La solución que daba Buda es el desapego. Si somos capaces de vivir como si ya lo hubiéramos perdido todo, entonces podremos instalarnos en el aquí y en el ahora. Quizás la vía más práctica para poner en práctica estas enseñanzas es ir quitando de nuestra vida todo aquello que ni es necesario ni nos aporta valor, como hacen, por ejemplo, los minimalistas. Ya sabemos por otros episodios del podcast que el minimalismo es diferente para cada persona, ya que se trata de encontrar lo que es esencial para cada cual y de no acumular cosas que solamente complican nuestra existencia. Cuando simplificas tu vida, cuando buscas la paz, cuando tratas de alejarte de este mundo frenético en el que vivimos la mayoría, empiezas a darte cuenta de cosas. Por ejemplo, te das cuenta de que las prisas, de que las urgencias, son un concepto estrictamente humano. Somos nosotros quienes decidimos ir a la carrera o tener un ritmo tranquilo. El mundo es simplemente neutro, así que no se trata de hablar de un mundo frenético, sino de nuestras mentes frenéticas, y la cuestión es cómo serenarlas. A medida que vamos reduciendo el caos en todos los ámbitos de nuestra vida, lo mismo sucede en nuestra mente. Por tanto, es básico reservar espacios libres en nuestra agenda. No es necesario estar en todas partes para complacer a los demás. No te comprometas a hacer cosas que no quieres hacer. Tenemos derecho a ser selectivos. Tenemos derecho a irnos a pasear. Tenemos derecho a estirar las piernas cuando nos apetezca. Y, por supuesto, tenemos derecho a no hacer nada. Todo esto nos permitirá bajar el ritmo, cargar baterías y progresivamente serenar nuestra mente. Al mismo tiempo, estamos sometidos a un estrés de baja intensidad, pero que a la larga es muy pernicioso, que es ese estar pendiente de las redes sociales o de los mensajes o de lo que pasa en internet, en las noticias, a tiempo real. En la era de internet, al mismo tiempo, el aislamiento social se ha vuelto algo habitual.
Sentirse acompañado, sentirse reconocido, ahora depende de los seguidores, de los likes, de los comentarios que recibimos. Y al compararnos con el éxito de otras personas, experimentamos algo que se denomina soledad digital. Decía Jean-Paul Sartre que si te sientes solo cuando estás contigo mismo, es que estás en mala compañía. Y quizás el deseo de validación por parte de los demás oculta una desconexión con uno mismo. Después de todo, alguien dijo que la infelicidad del ser humano viene de no saber estar consigo mismo en una habitación cerrada. Cuando te aceptas, cuando te amas como eres, dejas de necesitar esos parches sociales y entonces eres capaz de permanecer a solas contigo mismo. Ojo, esto no es lo mismo que dejar de necesitar a los demás. Lo que pasa es que los demás son imperfectos. No existen los amigos perfectos, existen los amigos. Tampoco existe la pareja perfecta. Muchas personas se enamoran de un ideal y cuando la relación empieza se dan cuenta de que quien tienen al lado no se corresponde con ese ideal que habían imaginado. Y aquí empiezan las luchas para que el otro cambie, para que se adapte a sus necesidades y con ello el declive de la relación. El libro nos dice que el éxito de la pareja es casarte con el otro sin divorciarte de ti mismo. En nuestras relaciones con los demás nos vamos a encontrar con personas difíciles. En realidad todos somos difíciles para alguien, pero hay algunas normas generales que nos servirán para tratar con estos perfiles que se nos hacen complicados. La primera es aceptar que son así y que no vas a cambiarlos. La segunda es no juzgar, la persona se comporta así porque no sabe hacerlo de otra manera. La tercera es mantenerte en tu sitio. Si te dejas arrastrar al laberinto mental de esa persona, estás perdido. Puedes escucharle, puedes quizás tratar de ayudarle en algunos casos, pero tienes que tener muy claro quién eres y cuál es tu visión. Y la última recomendación para tratar con estos perfiles es ponerle humor. El trato con una persona difícil puedes orientarlo como un drama o como una comedia, y es mucho mejor hacer esto último. El Dalai Lama decía que tu enemigo es tu maestro, porque te obliga a practicar la tolerancia y la flexibilidad. Y Platón, por su parte, nos recomendaba ser amables con todo el mundo, pues cada persona libra algún tipo de batalla interna que no somos capaces de imaginar. Así que aprovecha el trato con este tipo de personas, el trato con tus enemigos, el trato con aquellos que no te caen bien, porque por un lado te obliga, va a sacar lo mejor de ti mismo, te va a obligar a practicar esa tolerancia y esa flexibilidad, y por otra parte tienes que saber que esa persona seguramente está librando una batalla interna que tú no eres capaz de imaginar. Y por supuesto, el libro también habla de la muerte, y desde un enfoque positivo. Nos vamos a morir, y esto nos convierte en seres afortunados. La mayoría de la gente no se va a morir nunca, y eso va a pasar porque no va a nacer nunca. Así que somos afortunados de estar aquí y de poder vivir primero, y por supuesto vivir viene con morir. El problema con la muerte son tres realmente. El primero es el miedo a lo que hay después. Pero el libro nos dice que si el no haber existido antes no nos ha generado ansiedad, ¿por qué debería generárnosla ahora? No existir no debería angustiarnos, puesto que este ha sido siempre nuestro estado normal durante toda la eternidad, salvo ese breve paréntesis en el que estamos vivos. El segundo problema con la muerte es el miedo al cómo moriremos, pero también tenemos que pensar que los avances tecnológicos seguramente nos permitan tener una muerte digna. Y el tercer problema que solemos tener con la muerte es el miedo a no haber vivido. Y por eso, precisamente, saber que vamos a morir no es malo. Al contrario, saber que vamos a morir es un seguro de humildad, por una parte, y una invitación a hacerlo lo mejor posible, por otra. Así que tomar esa conciencia de que vamos a morir es algo importante para aprovechar la vida al máximo y para eliminar ese tercer miedo, el miedo a no haber vivido. La realidad es que gran parte de los occidentales contemplamos el acto de envejecer como un drama. Y el libro nos dice que nunca hay que lamentar que nos estemos haciendo viejos, porque son muchos aquellos a los que les ha sido negado ese privilegio. Hacer las paces con la muerte, como decíamos antes, nos permite disfrutar de la vida. Como decía Marco Aurelio, por ejemplo, no hay que temer a la muerte, sino a no haber empezado nunca a vivir.
Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en 20 preguntas existenciales, un libro escrito por Francesc Miralles. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete al podcast, dale a me gusta y comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que creas que está pasando por una crisis existencial o que se podría beneficiar de estos puntos. Y sin más, me despido. Muchas gracias y hasta la próxima.